Nuevamente la República está viviendo época de elecciones. Nuevamente la República está escuchando promesas, está escuchando planes, está escuchando proyectos de absolutamente todos los partidos políticos. Sin embargo, ninguno de esos partidos políticos trata de recuperar la dignidad perdida por los mismos partidos políticos. Ninguna plataforma seria de estos partidos políticos nos ilustra en el aspecto de combatir frontalmente el fenómeno de la corrupción que tanto daña a nuestra República Mexicana. Todos los partidos se atacan entre sí. Todos los partidos expresan que los candidatos que están ofertando son los mejores para la República. Esto resulta verdaderamente una farsa. Nos encontramos que la mayoría o que muchos de los postulados a ocupar cargos de elección popular son delincuentes, son extorsionadores, hay hasta meretrices, hay hasta gente que ha incumplido en anteriores campañas las promesas que ha expresado. México yo creo que requiere políticos verdaderamente comprometidos en servir a la República, políticos que verdaderamente lleguen a ocupar los sitiales sin ser una carga para el erario nacional, sin disponer de los dineros que son del pueblo. ¿Por qué? Porque normalmente los políticos, que todos conocemos quiénes son, han seguido aquellas palabras expresadas por Gonzalo N. Santos cuando se le preguntó qué era la moral para la política. Y expresó de manera estúpida que la moral es un árbol que da moras. La moral de la República requiere que se eviten esos actos de corrupción, que se eviten esos actos de bajeza, que se eviten esas confrontaciones estériles entre los ciudadanos para poder unidos sacar al país adelante, que es lo que requerimos. Ya no queremos que se nos sigan haciendo promesas, que se nos siga incumpliendo con las mismas. Ya no queremos ver manchada nuestra República con promesas o con proyectos que nunca se llevan a cabo. México requiere tener políticos serios, políticos eficaces, políticos comprometidos con la República para sacar precisamente adelante a esta nación que tanto ha aguantado y que tanto ha sufrido. Ojalá llegue el momento en ver cristalizadas todas esas promesas de sanear a la República, todas esas promesas de llevarnos al sitial que merecemos como mexicanos. México está unido ahora, pero desgraciadamente unido en la desgracia. México requiere salir de esta pobredumbre política para poder alcanzar el sitial que merecemos. Thank you.